Las cámaras de Vuelve a la Vida acudieron a la alfombra blanca de Un Buen Divorcio, la nueva propuesta de ViX, la cual está protagonizada por Claudia Álvarez, Esmeralda Pimentel y Gustavo Egelhaf. Es la historia de un matrimonio de abogados de divorcio, que cada capítulo es un divorcio distinto, es un caso distinto, pero están basados en hechos reales. Y mientras ellos están divorciando gente, están tratando de salvar su matrimonio. Pero habla de la explotación infantil, habla de estos hombres que están casados pero les gusta vestirse de mujeres, habla de la sexualidad, habla pues de todos estos temas que llevamos al matrimonio y a la vida. Por cierto, esta serie puso en jaque a la actriz. ¿Dónde sacas eso? Lo dije, le tiene miedo al abuelo. ¿Eh? A ver, para esta serie tuve que cambiar físicamente. O sea, porque mi personaje es súper disciplinada, súper dedicada, súper cuadrada. Entonces tuve, o sea, estuve entrenando como loca, me puse medio musculosona, fibrosa. ¿Qué más hice? Pues trabajamos 4 meses, trabajo de mesa, para ver cómo iba a hablar, cómo iba a caminar, cómo iba a ser la energía del personaje. Por su parte, Esmeralda Pimentel se encuentra contenta de estar participando en este gran proyecto. Así es, Un Buen Divorcio que ya se estrena. Muy contenta de que hay que incomodar, ¿no? Que se hagan contenidos que incomoden, que entretengan y que pongan sobre la mesa temas que no nos enseñaron a cuestionarnos, como es el amor romántico, las relaciones de pareja, el matrimonio y el divorcio. Y muchas veces, bueno, ahorita se está tocando desde la comedia, pero muchas veces hablar de divorcio es hablar incluso de problemas emocionales, mentales, que llevan a cosas que no nos gusta hablar. Totalmente. Sí, me imagino que debe ser algo muy duro de atravesar, pero me encanta que esta sea una serie que nos ayude a repensar que también se puede hacer una separación desde la armonía.